Fomubi, sigue el crecimiento en la infraestructura de Fomubi, a pesar que es un año inestable económicamente, pero el municipio sigue adelante con todas las obras, que bueno, algunas obras pendientes y otras en renovación. Exactamente, tal cual como vos decís. Como bien todos sabemos, este año la economía no acompaña y bueno, lo que nosotros siempre decimos, las crisis no son ajenas a nosotros. Aún así, estamos tratando de redoblar los esfuerzos para poder cumplir con todos y no parar la construcción, que bueno, que es el motor que mueve sobre todo nosotros en el ámbito de FOMUVI. Se viene en sorteo, estaba viendo plan Mi Casa Cuatro Viviendas. Exactamente. Hace días atrás empezamos la construcción de 12 viviendas. Esto nos permitió a nosotros poder sortear 4. ¿Por qué? Porque el 14 de octubre del año 2022, la gestión anterior hizo un sorteo de 8 viviendas, las cuales nunca comenzó a construir. Entonces nosotros ahora, un poco renovando el esfuerzo y tratando de ser austeros, de comprometernos en los gastos, logramos concretar la construcción de 12. Entonces esto a nosotros nos permite sortear 4 viviendas, porque también hay una demanda importante y válida también, no solo de las 8 familias que están esperando la casa, sino también del resto de los adherentes que vienen pagando desde hace muchos años y no había sorteos, digamos. Entonces, esto nos permite a nosotros, si bien 4 parece un número bastante chico, pero es importante porque esto no quiere decir que no estemos construyendo, sino todo lo contrario, estamos construyendo 12 viviendas. Claro, ¿cuántos sorteos se han hecho en el año? En este año, este es el segundo sorteo. Sorteamos en julio, los últimos días de julio, sorteamos 5 planes del FOMUVI 1. Así que este es el segundo sorteo en lo que va del año. Para nosotros, dentro del primer año de gestión, es un logro bastante importante. Es un logro muy importante. Y bueno, este sorteo estaba dentro de los objetivos del segundo semestre, poder hacer un sorteo de este plan. Para poder un poco cumplir con esta deuda de la construcción de las 8 viviendas que estaban pendientes de construirse. Así que bueno, estamos muy contentos, muy felices de poder cumplir el objetivo. Veía también que también han hecho algunas modificaciones en las cuotas, algunos planes para que sea un poco más accesible. Sí, bueno, en esto de que la crisis no nos acompaña, no es ajeno a nadie. Estuvimos buscando la forma para que, a ver, dos cuestiones. Primero, llevar el precio del metro a un valor que a nosotros nos permita ser competitivo a nivel mercado y poder construir y no parar las obras. Y por otro lado, también siempre cuidando al adherente de un precio acorde a que ellos puedan pagar y puedan cumplir. En el caso particular del FOMUVI 1 y 2, el mínimo que se puede pagar sin estar adjudicado es un cuarto de metro. Nosotros habilitamos porque puedan pagar un quinto de metro. Y en el caso de los que están viviendo, con el único requisito de que si es propiedad única, es decir, si están viviendo en esa casa, en lugar de pagar medio metro, que puedan pagar 0,40 metros. Entonces así, el último aumento no se vio en un valor significativo en el monto de la cuota de ellos. Claro, muy importante y también un alivio y para todos aquellos, sabemos, las familias, hoy en día la mujer, el hombre trabajan, dependiendo cómo sea el grupo familiar o también los padres a veces que colaboran en ayuda en el crecimiento de sus hijos, están trabajando y un granito más ayudando para llegar a tener su casa propia. Y bueno, esto también palea un poco la situación para que esos proyectos, esos sueños de tener la casa propia, pueden ser más accesibles y más llegaderos para todos. Totalmente. En eso estamos muy comprometidos y siempre estamos tratando de, bueno, de hecho los números dicen esto, es que estamos tratando de mantenernos siempre por debajo del valor de un alquiler. Por eso estamos cuidando a los adherentes y significa que si no tuvieran la posibilidad de acceder a la vivienda con nosotros en FOMUVI, estarían pagando mucho más por algo que ni siquiera sería propio. Así que bueno, en eso también estamos permanentemente buscándoles alternativas, siempre y cuando, como todos sabemos, cuando recibimos FOMUVI no lo recibimos de la mejor manera. La situación económica en la que recibimos fue bastante crítica. No, aún así, estamos, como dije al principio, siendo austeros y responsables con los gastos para poder brindar este tipo de alternativa a los adherentes. Hoy Fomubi, ¿qué está ofreciendo al habitante, al ciudadano de Río Primero?
Los únicos dos planes que tenemos abiertos nosotros son FOMUBI 1 y 2. El FOMUBI 1 de dormitorio, 74 metros, y el FOMUBI 2 es de 53 metros de un dormitorio. Los dos planes son sin terreno, o sea, es decir, construimos el terreno en la adherente. Son los únicos dos planes que tenemos abiertos. Y además seguimos la construcción del plan Mi Casa, que esa es un plan con terreno incluido, y también la construcción de los departamentos, que bueno, esa es una deuda pendiente que estamos tratando de cumplir. ¿Y el tema de los departamentos, cómo va? Actualmente tenemos una torre en construcción ahí en la calle Entre Ríos. Ese bloque que ustedes ven tiene 12 departamentos, de dos dormitorios todos, en tres plantas. Y al frente de ese bloque va un edificio, otro bloque más, cerrando toda la fachada de frente con 8 departamentos más. Actualmente la construcción de esos 12, estamos en la etapa de adentro, están todos revocados. La pared que da hacia el lado de Córdoba, digamos, también está lista, está terminada. Ahora el paso que sigue es terminar de cavar y tapar los pozos negros y las cámaras sépticas para poder revocar la fachada exterior del lado, digamos, de Arroyito, para llamarlo de alguna forma, el lado este, para después poder comenzar con el cavado y llenado de cimientos de la parte de adelante. Claro. Y digamos, ¿cómo notan, se han sumado, digamos, adherentes este año? ¿Cómo han visto el análisis, no? Y por otro lado, consultarte, ¿es lo mismo pagar un departamento que pagar plan 1, plan 2? ¿Cómo es? ¿Hay mucha diferencia entre una cuota y la otra? Sabemos por los metros cuadrados, ¿no? Pero... Exactamente, sí. Bueno, en relación a la primera pregunta que me hiciste, si hay nuevos adherentes, sí. Sobre todo en la segunda mitad del año hemos visto un movimiento interesante en cantidad de adherentes. Ya vamos 15 adherentes nuevos. Para nosotros es importante porque hace 9 meses que estamos en ejercicio, 10 meses. Entonces para nosotros es algo muy valioso porque también habla un poco de la buena gestión que estamos haciendo nosotros y que la gente vuelva a confiar en FOMUBI. FOMUBI es un plan que tiene 30 años de antigüedad, 31 años para ser más precisos, y independientemente de todas las crisis, los vaivenes en la economía y las distintas gestiones, siempre cumplió y siempre hay muchas personas en la localidad que pudieron acceder a su vivienda gracias a este tipo de plan de ahorro, digamos. De hecho, el otro día estuvimos presentando FOMUBI en un foro y al hacer un resumen, que la verdad que nunca se había hecho 100% esa síntesis a lo largo de los años de FOMUBI, nos dimos con que en la actualidad el promedio de entrega de viviendas desde el inicio de FOMUBI, el año 1993 hasta la actualidad, es de una vivienda y media por mes. A los números de una localidad como Río Primero esto es importante, porque de los datos del último censo, el 15% de los hogares del pueblo son de planes de FOMUBI. Solamente FOMUBI, sin tener en cuenta los planes nacionales, el IPB, que también estuvieron bajo administración de FOMUBI. Entonces, esto para que tome un poco la dimensión de la importancia del sistema y que hoy en día se vean los primeros síntomas de reactivación, para nosotros es muy bueno y nos pone contento. Sobre todo teniendo en cuenta que los primeros días del año, cuando vinieron la gente encargada de hacer la auditoría, la recomendación número uno que nos dieron fue que nos diéramos a quiebra, que cerráramos el sistema, que liquidáramos el sistema, y nosotros nos negamos a muerte, y en eso estamos convencidos con María Ángeles de que no vamos a permitir que cerrar el plan. Todo lo contrario, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder reactivarlo. Entonces, que se vean estos primeros síntomas, para nosotros es muy importante y nos pone contento porque algo de mérito propio también es de la gestión, porque estamos trabajando de manera responsable. Y en relación a la segunda pregunta que me hacía, de acuerdo a los costos, el valor, bueno, nosotros en el FOMUBI 1 y 2, que son los dos planes que tenemos abiertos, el valor del metro cuadrado de construcción está en 428 mil pesos. El mínimo que pueden pagar sin estar adjudicado, como dije, es un cuarto, o el que quiera acceder a un quinto lo puede hacer. Estamos hablando de una cuota de 110 mil pesos, no llega, un poco menos, sin seguro. Y los que quieran pagar medio metro, que tienen la posibilidad de pagar sin estar adjudicado, estamos hablando de 213 mil pesos, 213 mil y pico. O sea, es un monto imposible de juntar, si bien hay que hacer un esfuerzo, pero estamos dentro más o menos de lo que vale un alquiler. En relación a los otros planes, el metro de construcción siempre da un poco más caro porque son planes con terreno incluido, tanto los departamentos como el plan Mi Casa. Pero el plan Mi Casa, por ejemplo, la cuota mensual al día de hoy, de acuerdo siempre dependiendo de la cantidad de metros, si pagan más o menos metros, pero el que paga menos cantidad de metros está pagando, ronda los 70 mil pesos,
y el que más cantidad de metas está pagando ronda los 120.000. Entonces, no son sumas que son... No, son accesibles, digamos. Imposibles de juntar, claro, y si lo comparamos con el valor de un alquiler, estamos bastante por debajo. Y también hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? En estos tiempos, en el caso, si alquilás, trabajás, hay veces que hay que privarse de ciertos gustos, pero también hay que ser puntuales en los objetivos, porque en una de esas... el argentino es muy gastadero. Llega el fin de semana, hay que... Lo dicen hasta los mismos extranjeros. Dice, a mí me gusta Argentina porque llega... está mitad de semana y cortan la semana, el asadito, una juntada. Obviamente, hay gente que lo puede, hay gente que no. No todos están en la misma situación. Pero hay que hacer ese achique económico, a veces, del gasto cotidiano que podés tener. Que decís, bueno... en una de esas me privo de esto. Hoy en día hacer una salida nocturna con la pareja o salir a cenar tiene su costo, ¿no? Pero si empezás a hacer números, decís, bueno, puedo llegar a pagar esto. Porque la realidad es que los costos, la mano de obra también se ha elevado, digamos, por la inflación, pero también lo que estás manifestando son cuotas, digamos, accesibles, porque ni hasta el mínimo crédito personal o cualquier tipo de crédito, estamos hablando cuotas de 200, 300 para arriba. Y acá estamos hablando que es de llegar a tener tu casa propia o verlo como una inversión y también... Aquellos que lo vean, apuesten como una inversión, también le dan un crecimiento, porque eso también reactiva la parte de la construcción, ¿no? Sí. Y hace también un poco más accesible y más llevadero la parte financiera, porque no es lo mismo decir, tengo 100, 50 activos, a decir, bueno, tengo 150, 200 totalmente activos, que te lleva a proyectarte para otras construcciones más. Es tal cual como voy a decir, Luis. Aparte, la ventaja que tiene FOMUVI, a diferencia de otros planes de ahorro, es que vos al hacer el aporte mensual lo transformás automáticamente en metros de construcción. Y esos metros de construcción te lo quita nadie. Entonces, es un sistema de ahorro previo en el que vos, el aporte mensual automáticamente se transforma en un metro de vivienda, independientemente de lo que suceda, esos metros vos no los perdés, ni se desvalorizan ni nada. Entonces, eso también es importante. Y acá nosotros siempre pedimos el esfuerzo. Hay gente que está alquilando y está pagando para poder tener su casa propia y dejar de alquilar. Y esa familia hace un doble esfuerzo porque cumplen todos los meses con el alquiler y además cumplen con la cuota nuestra. Y después tenemos gente que por diferentes motivos, diferentes adherentes que están viviendo en casas que fueron entregadas por FOMUVI y por diferentes motivos dejan de pagar la cuota. Entonces, bueno, a eso nosotros siempre le pedimos que hagan un esfuerzo. Los valores que están pagando están por debajo de un alquiler. Si estuvieran viviendo en una casa alquilada pagarían mucho más. Entonces, les decimos que hagan un esfuerzo, que puedan cumplir. Por ejemplo, tirame un monto, por ejemplo, aquella persona, tocaste un tema puntual, que tiene la casa, que por ejemplo está en atraso o no la está cumpliendo en tiempo y forma. ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo, un estimativo? ¿En qué decís? ¿En porcentaje? No, en la cuota. En la cuota, y hay de todo, hay gente que desde la pandemia dejó de pagar y no puede seguir pagando por diferentes motivos. Hay otros que nosotros apenas asumimos empezamos a llamar por teléfono uno por uno los deudores para saber un poco su situación de por qué no estaban pagando, por qué no estaban cumpliendo con la obligación mensual. Y bueno, el panorama es bastante amplio. Dentro del universo FOMUVI hay de todo un poco. Hay gente que se puso el día, hay gente que está empezando a pagar. Y hay gente que expresó... digamos, los que vinieron con diferentes motivos, diferentes situaciones, que no podían pagar por diferentes motivos, que lo aguantemos un par de meses más, que iban a empezar a pagar. Bueno, algunos empezaron a pagar y otros ni siquiera se acercaron. Entonces, por ahí siempre un poco para ellos este mensaje. Nosotros hicimos un llamado telefónico, no es una instancia ni prejudicial, ni una intimación, ni nada, sino fue un poco conocer la situación del panorama. Hay gente que contestó, que respondió bien, y hay otros que directamente no respondieron. Pero bueno... Y esa cuota, digamos,
obviamente se va actualizando, pero se va actualizando. ¿No se va actualizando a gran escala o...? En realidad se va actualizando de acuerdo al valor del metro, que a medida que aumenta el metro se va aumentando, uh-huh. Porque ellos deben metros, digamos, traducidos sí. en diferentes cuotas. Y además tiene un interés diario, pero para el contexto económico e inflacionario que tenemos hoy en día y los intereses que dan billeteras virtuales o o carteras de bancos, digamos, el interés quedó ya mínimo, es un interés diario muy chico que no es significativo, digamos, para este contexto económico. Y por ejemplo, ¿cuánto es aproximadamente una deuda que general que tienen los adherentes con FOMUBI? Y hay, bueno, es de acuerdo a la cantidad de tiempo que tenga debiendo, pero... Claro, pero juntando todas las deudas. Bueno, ese número todavía no lo tenemos, no hemos puesto a sacarlo. Porque sería un número importante, sí. digamos, para saber. Es un número, va a ser un número importante y seguramente nos va a sorprender, porque cada vez que tratamos de tomarnos un tiempo para hacer un balance y mirar hacia atrás, ir sacando números, siempre por lo general los números que nos da FOMUBI son interesantes y son sorprendentes, tanto sea de forma negativa o positiva, ¿sí? Como por ejemplo el promedio de viviendas que se fueron entregando. El otro día sacamos un reporte, porque nosotros trabajamos con proveedores locales. Sí. El 98% de los gastos se hacen acá en el pueblo, ya sea contratistas, albañiles, pintores, plomeros o proveedores de corralón, de distintos materiales de construcción. Siempre compramos acá. La única forma que nos salgamos a comprar afuera es cuando o no conseguimos material acá o el precio del material de los proveedores locales es muy elevado. Sí. La segunda opción que dije, por lo general nunca sucede, entonces el grueso lo compramos acá. Y decidimos sacar más o menos un número de cuánto es el dinero que en un año económicamente bastante malo inyectó FOMUBI a la economía local, porque uh-huh. nosotros consideramos que FOMUBI promueve el desarrollo local, de hecho está en los objetivos de la ordenanza de creación, promueve el desarrollo económico local para que los adherentes puedan tener su vivienda. Y el número que arrojo son un poquito más de 365 millones de pesos. ¿Eso anual? Eso no, hasta la semana pasada, el viernes hasta de la semana pasada, sí. Esto nos da un promedio que FOMUBI inyecta a la economía local, 1 millón, 1,2, casi 1,3 millones por día, si hacemos el promedio diario de FOMUBI hasta la semana pasada, que fue el fines de octubre. Entonces, es un número importante. Es un número importante, sí, sobre todo en un año económicamente bastante malo como este. Nosotros, con mucho esfuerzo y siendo muy prolijos en los pagos y en las compras de material, logramos inyectar a la economía local una suma de dinero que no es poco. Claro. Yo creo que uno de los mensajes claros para que yo... personas que están atrasados con FOMUBI, como bien decía, no están pagando y son varios los atrasos, es que le estás complicando la vida a aquel que quiera llegar a tener su casa propia, porque esa es la realidad. En una de esas, si hoy me estás hablando que están inyectando en el mercado local a lo que va al año más de 300 millones, podrían hasta duplicarlo. Si, digamos, esas cuentas estarían al día, esos adherentes estarían al día, y eso también daría que hoy no estés haciendo un sorteo de 4, 5 o 6, estarías haciendo un sorteo de 12 o más viviendas, si ese cupo de gente estaría al día, y le estaría dando, abriendo la puerta y cumpliendo el sueño a esos adherentes de llegar a tener la casa propia. Totalmente, y además agregarle lo que vos dijiste, Luis, que comparto, es que la gente que está viviendo en una casa de FOMUBI, independientemente del plan que sea, está viviendo ahí gracias a, porque FOMUBI es un fondo solidario en el que todos aportan, es también gracias a la otra gente que está esperando la vivienda que paga, entonces por eso tiene una doble obligación de cumplir todos los meses, obviamente. Independientemente de esto, vamos a un ejemplo, en el plan Mi Casa, bueno, uno de los objetivos de estos 4 años de gestión es terminar con la construcción de todas las viviendas de ese plan que quedan. ¿Y cuántas quedan aproximadamente? Bueno, sin contar esta batería 12 que estamos haciendo, uh-huh. van a quedar más o menos unas 30 viviendas. La idea, si venimos a este ritmo de 12 por año, vamos a terminar los 4 años con todas las viviendas construidas, después viene el proceso de escrituración a favor del adherente. Y ahí, al ser un fondo solidario, esto todo el mundo lo sabía cuando se ingresó al plan desde el día 1 y firmó el contrato de adhesión,
es un plan solidario, entonces para que todos puedan escriturar y tener la casa a su nombre, tienen que terminar de pagar y ponerse a día los que están en deuda. Entonces, va a llegar, o sea, ese tiempo. Ese tiempo, si no están al día los otros adherentes, no se va a poder escriturar. Exactamente, lo mismo para los departamentos. Distinto en los planes FOMUV 1 y 2, porque el terreno es del adherente. Pero, por ejemplo, en los departamentos, que de hecho estamos avanzando ya en la subdivisión, vamos a empezar por complejo, vamos a empezar por el complejo rojo, porque es el que se hizo primero, digamos, y ahí vamos avanzando por cada uno de los complejos. Y la idea es que la mayoría está terminando de pagar en esta fecha los departamentos, los que están construidos y los que no, los que pagan menos cantidad de metros terminaron de pagar la mayoría en octubre de este año. Entonces estamos ya trabajando en la subdivisión de los departamentos, y bueno, el proceso que sigue es escriturar. Entonces ahí apelamos también a la responsabilidad de los adherentes que tienen deuda, porque los que están al día y terminaron de pagarlo van a querer escriturar. Entonces, bueno, ahí también es un compromiso que tienen que asumir el que tiene una obligación pendiente con FOMUV para ponerse al día, para poder tener los papeles a nombre suyo. Que es, digamos, el paso. Sería como darle un cierre, digamos, a esto después de tantos años de pagar algo propio. Entonces, apelamos también a eso. Cuando lleguemos a esa instancia, bueno, haremos reuniones por complejo, como te dije recién, y vamos a ver en cuántas cuotas o qué posibilidad y flexibilidad en el pago podemos dar, siempre teniendo en cuenta, digamos, el volumen económico y lo que nosotros como FOMUV podamos absorber sin comprometer las finanzas, que bueno, nos encantaría nosotros poder financiar todo a todo el mundo, pero bueno, no, no. La capacidad económica que tenemos hoy en día no nos da para tanto. ¿Hoy cómo está la financia? Bueno, ahí te tiré el número que sacamos de lo que va el año en sí. Lo que ingresamos. Más o menos un promedio de ingreso por mes es un poco más de 30 millones de pesos en concepto de recaudación, entre 30 y 40 millones. Y bueno, con eso nosotros estamos tratando, digamos, a ver, estamos construyendo un ritmo que podemos solventarlo. Nos encantaría poder construir a un ritmo más acelerado, pero no pero si hay que moldarse los números. Exactamente. Entonces, bueno, estamos tratando de lograr un equilibrio entre el ritmo de construcción y la compra de materiales. A nosotros por ahí, a principio de año, nosotros recibimos FOMUV con 45 millones de pesos. O sea, la recaudación de un mes. Cuando nosotros recibimos FOMUV, quedaba pendiente la cuota de diciembre. Ahí, y un poco de deuda de gente que vino, se acercó y nos dijo: che, yo confío en ustedes, acá te da la plata que debía de estos últimos dos años. Y se puso al día con un esfuerzo económico bastante interesante. Entonces eso a nosotros nos permitió de comprar material para arrancar el año y previendo el ritmo de construcción a lo largo de este año con la compra de material. Nos fuimos anticipando. Por ejemplo, para los 12 departamentos tenemos todo el cerámico comprado, toda la grifería, todos los sanitarios, todos los materiales eléctricos. Entonces, eso nos permite a nosotros anticiparnos. Esto también es un poco porque nosotros tenemos capacidad de almacenamiento, porque tenemos depósitos propios. Entonces, eso pudimos lograr tener una previsión para el largo de este año. Aún así, como dije al principio, la crisis no es ajena a nosotros. Nosotros nos encantaría poder pagarle mucho más de mano de obra a los albañiles, a los pintores, a los plomeros, a los electricistas, pero estamos manejando números que son los que podemos afrontar sin parar la construcción de las viviendas. Entonces, estamos construyendo, sí, a un ritmo que no es malo, pero tampoco es el ritmo que nos gustaría a nosotros, pero bueno, siempre sujeto a la recaudación del mes para poder cumplir con todos. Es decir, estamos esperando que llegue el 10 para poder recaudar dinero, porque el 10, el vencimiento es el 10, entonces esperamos que llegue el vencimiento para poder recaudar, para poder salir a pagarle a todo y cumplir a todo el mundo. Y con el tema de los terrenos, ¿cómo está FOMUV? ¿Tiene proyección? ¿Está complicado? Bueno, FOMUV dispone de un lote de 1,66 hectáreas, si no recuerdo mal, ahí en el loteo Burdichón, el cual hay que lotearlo. Y lotearlo hoy, primero los tiempos, si nosotros comenzáramos hoy, entre a la apertura de calles, la instalación de todos los servicios y el proceso de subdivisión y escrituración nos llevaría más o menos por menos un año. Entonces son tiempos que
para la necesidad que tenemos hoy en día del acceso a la tierra, son tiempos bastante prolongados. Y después está la otra alternativa, y la otra problemática, no alternativa, es una problemática que FOMU hoy en día no tiene capacidad económica para absorber gastos de ese tipo. Entonces, es un desafío importante, son objetivos como muy ambiciosos que nos proponemos, pero sabemos que son objetivos que, en caso de llegar a concretar algún convenio con algún privado, que hay conversaciones con algunos privados para ver qué podemos hacer, hay convenios que se cayeron en el tiempo que estamos tratando de reflotarlos, pero bueno, son objetivos muy ambiciosos, y bastante, en la mayoría de los casos son inalcanzables, digamos, desde el punto de vista económico para la situación que tiene hoy FOMU. No obstante eso, estamos tratando de buscar la vuelta en los convenios. Bueno, nos sentaremos a conversar con quien haya que conversar para poder lograrlo. Está complicado, sí, no es imposible. Insisto en esto, el obstáculo número uno es la economía, con la que recibimos FOMUVI, y el segundo obstáculo, no tan importante como el anterior, que es el tiempo. Sabemos que los plazos, digamos, en caso de lograr algo, van a exceder los 4 años de esta gestión. Así que bueno, estamos siendo muy, muy cautelosos en eso, porque si nos extendemos de los 4 años de esta gestión, queremos lograr un acuerdo beneficioso para todas las partes, independientemente de los que vengan después de nosotros, digamos. Bueno, excelente, lindo análisis, y también para que el oyente, el adherente y aquellos que se quieran sumar tengan un poco de conocimiento de cómo viene trabajando, cómo se viene proyectando FOMUVI. Te quería consultar con respecto a aquella persona que se quiera adherir a FOMUVI, ¿cuáles son los requisitos? Cada vez que van a la oficina a preguntar lo mismo que me estás preguntando vos, les ofrecemos los planes FOMUVI 1 y 2, porque no tenemos otros planes vigentes por el momento. No descartamos la creación de algún otro plan, obviamente, una promesa de campaña, un plan de una vivienda de 50 metros con una cuota bastante, o por lo menos económica. Todavía estamos en proceso de eso, estamos tratando de sobrevivir este año, digamos, básicamente. Claro. Los FOMUVI 1 y 2 son los dos planes que están abiertos. Son planes que la adherente debe tener terreno. El hecho de no tener terreno no es un impedimento para anotarse. Los requisitos son porque mínimos. Porque después lo puede llegar a tener. Totalmente. Los requisitos son mínimos. Fotocopia del documento del titular. Si trabaja en relación de dependencia, le pedimos los últimos 3 recibos. Si es monotributista o responsable de inscripto, la constancia de inscripción en AFIP, que tenga por lo menos 1 año de antigüedad y una certificación de ingresos. Si no tiene 1 año de antigüedad en inscripción, tiene 6 meses, por ejemplo, y presenta una certificación de ingresos, también lo estamos aceptando. Y bueno, no mucho más, hay que hacer una nota, que la hacemos nosotros, que es un trámite administrativo, los asesoramos, y al mes siguiente ya puede empezar a pagar si así lo dispone. Si no tiene lote, puede pagar lo mismo, porque lo que hablamos un poco recién, los aportes mensuales se transforman en un metro de construcción. Se sortean viviendas al azar, cada 5 viviendas es una al azar, es decir, todas las viviendas terminadas en 0 y en 5 son al azar, es decir, que participan todos los que tienen al día, independientemente de la cantidad de metros que tengan pago. Supongamos que un adherente sale adjudicado y no tiene terreno, puede rechazar esa adjudicación y participa del siguiente sorteo sin ningún tipo de inconveniente. Más o menos el sistema de puntos está hecho para que, supongamos que un adherente pague medio metro, entre el 7º y el 8º año ya tiene puntaje como para salir adjudicado o para estar ahí en los lugares de arriba en los sorteos. O sea, estamos hablando de un plan de vivienda, de ahorro previo, que vos transformar tu plata en metro de construcción, que no es poca cosa, y en un plazo de menor a 10 años ya podés tener posibilidad de acceder a la vivienda. En el caso de que vos no quieras construir, porque no estés interesado en construir, podés rechazar todas las adjudicaciones que te toquen. El único momento en el que no podés rechazar la adjudicación es cuando la terminás de pagar a la vivienda. Claro. Entonces, es un plan muy flexible, es un plan bastante conveniente para el adherente, es un plan muy ambicioso, y en el mediano plazo tenés posibilidad de acceder a una vivienda. ¿Qué tipo de vivienda? Estamos hablando de una vivienda de material de primera, ladrillo común, abertura de aluminio, todo material de primera, una vivienda linda,
tenés posibilidad de modificarlas, hacer todas las modificaciones que quieran, mientras no nos salgamos considerablemente la estructura. Obviamente que las modificaciones tienen algún costo extra, pero estamos hablando de un plan de vivienda, una vivienda de primera, flexible, que un sistema de ahorro previo que al adherente le conviene, y sobre todo ahora, en este contexto económico en el que acceder a la vivienda propia es bastante complicado, bueno, somos una alternativa interesante. Y te hago esta pregunta con respecto en el caso que el adherente tenga un terreno. ¿Cuáles son las condiciones que pone FOMUBI? ¿Cómo tiene que estar ese terreno? Porque podemos decir, lo tiene boleto de compra-venta, salvo que tenga escritura, bueno, ya bueno, es un, el terreno, es un paso claro, mayor. Pero si tiene escritura, se escritura a favor de FOMUBI. Sí. Eso, una donación con cargo se llama. Se nos dona el terreno para que nosotros podamos construir la vivienda. Cuando termina de pagar la vivienda, se escritura a favor de él. En el caso de que no tenga escritura, hay una excepción para el loteo de la buena cosecha de etapa 1, 2 y 3, que no tienen escritura aún, tienen boleto de compra-venta. En ese caso se acepta también el terreno. Se hace un contrato de fianza, sería, porque no podemos escriturar a favor nuestro, se busca un fiador y el fiador responde en el caso de mora o deuda y se construye la vivienda. El único requisito es que la vivienda no tiene que tener ninguna edificación ya en el terreno, digamos. Ese es uno de los requisitos que está en la ordenanza, tiene un terreno baldío. Así que son mínimos los requisitos, y bueno, después de eso nosotros, cuando el adherente sale adjudicado y ofrece el terreno, empieza la etapa de proyecto y ahí se define que cumpla con los retiros de línea municipal y todo lo demás. Bueno, también, viste, para sacarse la duda a aquella persona que en una de esas, por ejemplo, y en el caso de, digamos, el adherente tenga, digamos, un terreno, pero no es propiedad, ponele, de los padres, y tiene espacio. Bueno, en ese caso, no sé si te han presentado. Sí, constantemente tenemos consultas o hasta incluso algunos reclamos de gente que, por ejemplo, quiere construir en el fondo de la casa de los padres. Sí. Bueno, nosotros actualmente no podemos aceptar eso porque el hecho de escriturar nosotros a favor nuestro con una propiedad ya en el terreno no es un problema legal, sino un problema impositivo. Nosotros somos IVA exento y eso es una de las condiciones que tenemos ante AFIP para poder seguir siendo IVA exento, que eso conlleva a reducir el gasto, o en realidad, perdón, el costo, un 21%. Entonces, no podemos por el momento aceptar eso, salvo que el terreno sea... tenga la subdivisión. Exactamente, sea susceptible a subdividirse. En ese caso, sí, serían dos lotes independientes, no habría ningún problema, no habría ningún inconveniente. Así que bueno. O sea, en teoría se puede, pero tiene que tener... la subdivisión. La subdivisión, sí, exactamente. Y tiene que cumplir los requisitos del lote para poder subdividirse. No obstante, no descartamos que en algún futuro se pueda cambiar, porque es una realidad la que no podemos ignorar. Pero bueno, por el momento no estamos aceptando eso. Veremos con el correr del tiempo, y sabemos que es una necesidad que está latente y vigente para que podamos hacer eso. Excelente. No sé, ¿algo más que quieras ampliar? Hemos tocado varios puntos interesantes. Sí, estuvo interesante la charla. No, cualquier duda, y a los adherentes, a ver, a todos los que tengan alguna duda o quieran informarse de algo, que se acerquen a las oficinas de FOMUBI. Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas. Todas las dudas que tengan, acérquense, saldenlas. La gente que por algún motivo o inconveniente le está costando pagar la cuota, que se acerque, así buscamos alternativas. Dentro de las posibilidades que tenemos dentro del sistema, le vamos a buscar la solución. Y nada, el sorteo del Plan Mi Casa el 21 de noviembre en el Salón Fader. Todos los que quieran participar son todos bienvenidos. A los que están esperando la vivienda del Plan Mi Casa y están en condiciones de participar en el sorteo, si quieren llegarse a buscar el reporte de puntos, está bueno que vayan con tiempo y que lo controlen, porque puede haber algún error. Nosotros estuvimos controlándolo, pero por ahí, viste, se nos escapan algunas cosas, obviamente. Entonces está bueno que vayan con anticipación a buscar el reporte para que lo vean y lo controlen, y si tienen alguna duda se las podamos solventar. Por ahí hay algunos adherentes que ven cosas que nosotros no vemos y tienen dudas que por ahí nosotros se las podemos ir sacando. Entonces así llegamos al sorteo, cada uno sabe qué punto tiene, y bueno,
tienen tiempo para ponerse al día hasta el vencimiento de este mes, que lo corrimos al 11, excepcionalmente, porque de 10 caía domingo, entonces le dimos un día más ahí el lunes para que puedan ponerse al día, y participan todos los que están al día. Así que, bueno, y a los otros restantes que fueron adjudicados, ya tuvimos reunión con ellos, que fueron adjudicados en el 2022, agradecerles por la espera, por la paciencia, y bueno, ya falta menos para que tengan la vivienda. El plazo de obra son más o menos 12 meses, siempre y cuando lo permite la temporada de lluvia. Ayer terminamos de llenar cimientos las otras 6 viviendas y hoy ya empiezan a levantar capeladora. Así que bueno, estamos en marcha. Muy bien, felicitaciones por el labor, saludos al equipo. Y bueno, vamos a estar en contacto para seguir informando todo lo que lleva adelante FOMOVI y para que también más gente, más adherentes se sumen a esta propuesta, para que mientras más adherentes, yo creo que facilita un poco más la construcción y las entregas, porque no es lo mismo, como bien decía, tener cierta cantidad de activos a duplicarlos, que eso también proyecta para grandes proyectos más de FOMOVI. Exactamente, tal cual, así como ves. Así que bueno, gracias por el espacio y como siempre digo, estamos a disposición, hablando la gente se entiende, así que cualquier duda o inconveniente que pueda llegar a surgir, los esperamos en la oficina para poder conversar. Bueno, muchísimas gracias, Javier, que tengas excelente jornada y bueno, estamos en contacto para seguir transmitiendo toda la información de FOMOVI. Dale, muchas gracias, Luis.